Con sano orgullo y motivados por saberse ganadores de la sede de las actividades centrales por el Día de la Rebeldía Nacional, los trabajadores granmenses, de conjunto con los sindicatos de la provincia, renuevan cada jornada sus compromisos a favor del desarrollo socioeconómico de este territorio del oriente cubano. Matutinos especiales, chequeos de emulación y el engalanamiento de centros laborales figuran entre las actividades promovidas por la Central de Trabajadores de Cuba en Granma a propósito de la efeméride y en las que se evidencian que el entusiasmo se multiplica en esta provincia ante la proximidad del 26 de julio. Se ha llevado a cabo esta emulación con el concurso de los trabajadores y la motivación, porque ese fue el llamamiento: engalanar nuestro centro, ponerlo bonito, producir más, una mayor calidad en los servicios, cumplir con las tareas sindicales, un mayor protagonismo sindical. La distinción a colectivos, trabajadores y dirigentes sindicales destacados resaltan también en el programa de actividades que ha diseñado la CTC con motivo de las fiestas rojinegras. 61 colectivos van a obtener diferentes categorías emulativas que otorgan los sindicatos nacionales, que son colectivos vanguardia, que son colectivos distinguidos, que son unidades modelo, que son de los diferentes sindicatos que se hacen estas condecoraciones. Vamos a entregar también la Orden Lázaro Peña de primero y segundo grado. Se va a otorgar también el sello 80 aniversario, la medalla Jesús Menéndez. Movilizaciones para impulsar la producción de alimentos y la construcción de obras de beneficio social destacan también entre las acciones promovidas por los sindicatos en Granma, provincia que ha conquistado con historia y resultados la sede del Día de la Rebeldía Nacional. En Granma, Doris Caraballo y Darelia Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.